Yes. Okay. Sí. Ajá. Hola. ¿Puedes verme? Okay. Todo bien. So, ahora mismo vamos a charlar un poquito acerca de fósiles. Yo, I'm sorry, I'm talking Spanish. Okay. I brought with me a group of fossils and a few minerals. Traje conmigo un grupo de fósiles y minerales. And the minerals are very interesting to me because they're beautiful. Y los minerales son muy interesantes porque son bellos. Okay. For example, this multicolored rock is called peacock ore. Like an ore that looks like color, has colors of a peacock. Esta roca multicolor se llama mineral pavo real. I think it's beautiful. Creo que es hermosa. Can I share it and let you just kind of take a look at it? ¿Podría compartirlo con ustedes para que la vean? Just pass it around. Pásenla solo. Okay. And this is quartz. Estos son quartz. And I love quartz when it has titanium needles inside of it. Me encantan los cuarzos. Okay. Okay. Me encantan los cuarzos cuando tienen alfileres de titanio en el centro. And they call these rutile, R-U-T-I-L-E, rutile needles. That's what they're called. Ellos se llaman alfileres de rutila. And so this is called, sometimes called rutila, the quartz, rutilated quartz. A veces se le llaman cuarzos rutilados. So I'll go ahead and pass, I'll pass this one around. Voy a compartir este para mostrarlo. I think seeing it's almost like straws that were frozen into ice. Es casi como que fueran pajillas congeladas en el hielo. These interesting creatures are from the, what's called the Cambrian era, and they're called Monoceros. Esta criatura aquí son del periodo cámbrico y se llaman Mono, I think it's ceros. M-O-N-O-C-E-R-O-S. Okay. Se llaman monoceros, yeah. Son del periodo cámbrico. So I'll let you take that, a little bit of a view of that. And we brought with us a whole village of trilobites, a small village of trilobites. Y trajimos una pequeña provincia de trilobitas. I love that. Thank you. And so the trilobite population, there's a spike here in trilobite population. Aquí hay un auge de población de trilobitas. One of them is embedded in a dark rock, and one is left a pattern in light rock. Uno está incrustado en una roca oscura y el otro en una roca clara. And these very interesting trilobites have like rolled up like roly polies. I don't know if you have roly polies in a Spanish word. Sometimes. Okay, capullo. Estos trilobitas se encerraron sobre sí mismos como capullos. Okay. Que forman una pequeña pelota o ball. Okay, so I'll pass around the ones. These are the ones that somebody touched and they went, woo! Estos son los que aparentemente alguien tocó y se cerraron sobre sí. Okay, so I'll let you pass those around. This is the mother and the daughter. Estos son la madre y la hija. Okay. This is a beautiful one that I will let you come up and just maybe touch the side of it if you want, but I can't pass it around. It's pretty fragile. Este no lo puedo compartir, solo puedo dejarlos que lo agarren por los bordes porque es muy frágil. Can you imagine what that might be? What kind of creature it is? ¿Puede imaginarse qué criatura es esto? A shrimp. I think it is a fish. Pareciera un pescado. Yeah. Because it has looks like fins, and it has you can see a sequence of bones. Porque tiene una secuencia de huesos y tiene lo que parecen aletas. It's definitely a vertebrate. Pero es definitivamente un vertebrado. Because you can see the pattern of bones in it. Porque pueden ver el patrón de huesos en él. And this is an Allosaurus hand, and this is an Allosaurus finger. Uno de estos es la mano de un alosaurio y el otro es el dedo. Have you seen Jurassic Park? ¿Han visto Parque Jurásico? Where they're trying to look for the boys, cuando están buscando a los chicos. And he goes on the floor. Y le hace así en el piso. Yeah, those were the first cousins of the allosaurs. Esos son los primeros relativos de los alosaurios.
And so I'll just leave these here, but you can come over and, you know. Los voy a dejar aquí para que los agarren si gustan. And in Jurassic Park, where did they get the DNA from? ¿Y de dónde agarraron el ADN en la película Parque Jurásico? Del ámbar. Right? Because some mosquito. Porque supuestamente el mosquito had había succionado la sangre and they analyzed the blood y analizaron la sangre y lo reprodujeron en un embrión. Esto es un ámbar genuino de la República Dominicana donde pueden ver un insecto atrapado. Pueden ver los insectos atrapados. Now, why should we be excited about fossils? ¿Por qué deberíamos de emocionarnos con los fósiles? Why should Christians especially become amateur lovers of fossils? ¿Por qué los cristianos deberían de volverse amantes amateurs de los fósiles? Okay, there we go. So let me encourage you to consider looking at the movie Darwin's Doubt. Déjenme mostrarles un poco sobre la película Las dudas de Darwin. Because it is a brilliant, the movie is Darwin's Dilemma. La película, disculpen, es El Dilema de Darwin. And it's in English and it's on YouTube. Está en inglés, pero está en YouTube. And I don't know if it's translated into Spanish. Quizás podrían dar clic en la selección de los ajustes, buscar los captions o subtítulos y ahí que se lo traduzca automáticamente. So I will check and I will try to bring tomorrow information on links to Spanish. Voy a traerles mañana referencias sobre el problema de los fósiles de Darwin en español. And the reason I love fossils is because they picture real life forms who lived in the past. La razón por la que me encantan los fósiles es porque muestran las formas de vida que vivieron en el pasado. And Darwin's theory was his study of evolution was greatly troubled. Very, very worried. He was very troubled and worried about the fossil record. Y la teoría de Darwin estuvo muy emproblemada por el registro fósil. Now why was he really scared almost? ¿Por qué siquiera le tenía miedo al registro fósil? He almost got depressed. Porque casi se deprimió al respecto. Why? ¿Por qué? Because for his theory to be true, you should capture those gradual changes over time. Porque para que su teoría sea cierta, el cambio debe ir ocurriendo progresivamente y gradualmente. And he said, my theory would break down if we cannot eventually find some of those transitions between major groups, major kinds. Y porque él le había predicho de que si los fósiles no mostraban un cambio gradual progresivo, entonces su teoría se desmoronaría y fracasaría. There are over 30 major groups, filos, I think they're called phyla. Hay aproximadamente 30 grupos superiores que se le llaman fila. Almost all of them, like only lacking two, almost all of those phyla appear suddenly out of nowhere. Casi dos de ellos. Two of them? Yeah, I think two of them have not yet been found. Okay. Fossil record. And most of them have appeared in the Cambrian or Precambrian. Okay. Yeah. I thought it was 12, but okay. So, okay. Casi aproximadamente dos de estos grupos superiores no tienen un registro, un antepasado de donde evolucionaron. I will verify that. I think it's what Steve Meyer says in Darwin's Doubt. Yes, 12. 12 phyla? That's what I remember, but I might be wrong too. Okay. If I'm in error, I will admit my error and correct it tomorrow. Sí, voy a revisar bien la cantidad de grupos superiores que no tienen antecedentes directos, pero creo que son dos. Okay. Anyway, the important thing is that all of these phyla, the forms of the phyla, are widely separated by their form, their architecture. Y estos grupos superiores se llaman así porque están totalmente separados de la arquitectura morfológica. So what I want to stress is that when we talk about fossil forms, the condition of the fossil record in Darwin's day is literally as bad now as it was back then. Y lo que quiero enfatizar es que las condiciones para la evidencia que apoyaban la teoría de Darwin es tan inconsistente en los días de Darwin como lo es ahora. So we have a lot of excitement that is coming out just genuinely from the study of fossils, and the more we learn, the more Darwin's theory loses credibility. Entonces estamos muy emocionados por todos los descubrimientos en el registro fósil que se están haciendo, así como Darwin está perdiendo credibilidad. And I'll say the final comment. These are beautiful
but they lack specified complexity. Y estos son tan hermosos, pero les falta complejidad especificada. The same for the peacock ore. Y lo mismo para el mineral de pavo real. God created them as part of his picture of a beautiful world. Dios los creó como una parte general de su hermosa creación. But it's the animals that are leaving these fossils, and they are filled with specified complexity. Pero son los animales registrados en este registro fósil que están llenos de complejidad especificada, de información especificada compleja. So there's like it's like finding a form of life that has 6,000 books in the library tucked away in one corner of its house. Es como encontrar una forma de vida que tiene una cantidad de información de 6,000 líneas tirada en un rincón de tu casa. 6,000 books. Como 6,000 libros. Yeah. And so I just want us to appreciate what God has brought about in the 21st century that they really didn't fully appreciate in the 19th century when Darwin wrote. Entonces, ahora somos capaces de apreciar la cantidad de información biológica en estos organismos que están registrados en la historia fósil, que en el pasado no eran capaces de ser de apreciar todos estos detalles. Okay, let's see if we can spot the holes that are below that water line. Vamos a ver si podemos identificar los huecos que están debajo de la línea de agua o de la cubierta del barco. Thank you for allowing me to rearrange the seating. Gracias por permitirme hacer estos cambios en los muebles. Waterline of Darwin's paradigm. Entonces tenemos dos huecos que están por debajo de la cubierta del agua del barco. The first one is that the transitional fossils, the ones that we desperately need to support evolution, are missing. El primero es los fósiles faltantes que desesperadamente los darwinistas necesitan para respaldar su teoría. And so that's an embarrassment, but there's another embarrassment that we will, excuse me. Y esa es una vergüenza, pero también hay otra. We have what I call problem or problematic fossils, and these are rapid layering fossils and also proof fossils that misfired, that failed. Y esto le llamamos fósiles problemáticos, que son capas rápidas de fósiles que son como fósiles de prueba que están faltantes. So let's take a quick look at the transitional fossils that should be there but are not. Entonces, echemos un vistazo a los fósiles de transición que deberían estar ahí pero que faltan. So I call this the supreme fossil mystery because it is the number one problem for Darwin that we can see directly. Esto lo llamo el misterio fósil supremo porque debería estar ahí, sin embargo, está ausente. So let's jump into these first of the two great facts. Entonces vamos a adentrarnos en lo primero de los dos grandes hechos. New types of animals, and this applies to plants too, but we'll talk about animals. New types of animals appear suddenly, abruptly. Nuevas formas de vida animal, y también aplica para las plantas, aparecen de manera repentina y veloz. Okay, and this is called abrupt appearance. Y eso se llama formación repentina. Yeah, or apariencia abrupta. That's another way that I've used it. I hope that's okay. Appearance is different. Apariencia. Okay. And then the second one is that we see a pattern is the new types stay the same. Y también el segundo punto es que los nuevos tipos de formas de vida se mantienen igualmente a través del tiempo. And this has a name called stasis. Y el nombre técnico se le llama estasis. And stasis I have mentioned briefly already, and it's an important concept. Y el concepto de estasis lo he mencionado porque es muy importante. Thank you for giving your attention to a series of pictures in the show of important fossil discoveries. We're about to dive into the fossil area. Gracias por su atención para visualizar algunos ejemplos de fósiles.
And one of them is this tiger called the saber-toothed tiger, and I don't know how to say that. Y uno de ellos es el tigre, que se le llama el tigre dientes de sable. And so the saber-toothed tiger appears suddenly, supposedly, you know, millions of years ago. Y este tigre dientes de sable apareció de manera repentina hace varios millones de años. And instead of the first saber tooth having a shorter tooth that gets longer and longer and longer, the first saber tooth has the longest saber tooth. Irónicamente, el primer tigre, en vez de tener un colmillo más pequeño para que fuera gradualmente creciendo, tiene un colmillo mucho más grande que los que vemos ahora. It just pops into the fossil record with this long saber tooth. Aparece repentinamente con este gran colmillo, diente de sable. Is that what Darwin's theory would predict? ¿Eso es lo que la teoría darwiniana predeciría? No, you should expect to see the eye tooth, I guess it is, getting longer and longer and longer. Lo que esperaría es que el diente fuese pequeño y fuese apareciendo fósiles con dientes cada vez más grandes. So let me go ahead and just show you a couple of these expectations of Darwin and then what really we found out. Así seguiré compartiéndoles las expectativas de los evolucionistas y en realidad lo que se encuentra. So Darwin hoped that we would find invertebrates, that's animals without a backbone like bugs, and then we would gradually fade into fishes, and then gradually we would fade into land animals, amphibians. Entonces Darwin esperaba que primero se encontraran los animales invertebrados, como los bichos, los escarabajos, y después los peces y por último los anfibios. Isn't this amazing that that's where they really expected to find the transitions is connecting all of these groups and you hardly could even just barely draw a line between them. Es asombroso cómo se esperaba que se conectaran estos grupos de animales diferenciados al punto de que en la transición pudieras apenas distinguir la diferencia. Darwin would have given his right arm if he could find some kind of transitional animals between invertebrates and fishes and amphibians. Darwin fuese dado todo con tal de que se encontraran fósiles que sirvieran de transición entre los invertebrados a los peces y los peces a los anfibios. That's what he hoped for. Eso es lo que él esperaba. Is that what they found? ¿Eso es lo que encontraron acaso? The opposite. Lo contrario. This is what they found. Invertebrates appear suddenly and they stay invertebrates. Los invertebrados aparecieron de manera repentina y así se han mantenido. There's a gigantic gap between them and fishes. Y hay una brecha gigantesca entre ellos y los peces. Fishes appear suddenly now even in the Cambrian. They appear suddenly in the Cambrian. Incluso en el periodo Cámbrico los peces aparecen de manera repentina. That's shocking. Eso es asombroso. It's great news for us who question the theory. Son buenas noticias para nosotros los que dudamos de esa teoría. It's very troubling news for Darwin's theory. Es una noticia muy problemática para la teoría de Darwin. And the amphibians appear suddenly. Y los anfibios aparecen de manera repentina también. We even found footprints in rocks in Poland showing the footprints of an amphibian. Incluso hemos encontrado huellas de anfibios en rocas de Polonia. And that's a whole story of hundreds and hundreds of discoveries that have made this problem worse and worse for Darwin. Y es toda una historia la que se podría armar de cómo este registro fósil ha profundizado el problema en la teoría de Darwin. Let's give you a prime example. Vamos a darle un ejemplo principal. This is what I call the Eocene bat because he was found in Wyoming in the Eocene era that's dated about 50 million years ago. Esto es lo que yo llamo un murciélago del periodo Eoceno que fue encontrado en Wyoming aproximadamente 50 millones de años atrás. Now between us as a professor with students, I'm skeptical about that date. Ahora, aquí en confianza entre profesor y alumnos, yo estoy bastante escéptico de esta fecha. I think that this and almost all of the lower fossil rocks that have fossils were laid down during Noah's flood. Yo lo que pienso es que todos estos fósiles que se encuentran atrapados en los estratos inferiores de la Tierra fueron capturados por el violento diluvio en el tiempo de Noé. But let's just assume for the moment, just for the fun of it, let's just assume that these are legitimate dates. Pero para no arruinar la fiesta, concedamos que esas son las fechas correctas. It doesn't change the argument. No cambia el peso del argumento. Even if they have 50 million years,
This fossil is just as embarrassing. Aún si en verdad tiene 50 millones de años, esto es vergonzoso para la teoría darwiniana. You know why that is? ¿Saben por qué? Because this bat is identical to a modern brown bat we see flying around. Porque este murciélago es totalmente idéntico a un murciélago moderno que vemos ahora volando. Its structure was virtually identical to any brown bat you see anywhere in the world. Su estructura es virtualmente idéntica a cualquier murciélago café que vemos ahora. Is this a rare exception or is this the normal pattern? ¿Creen que esto es una excepción a la que me estoy aferrando o es el patrón general? It's the general pattern. Es el patrón general. For example, this is a modern dragonfly. Esta es, por ejemplo, una libélula moderna. And I love the name libélula because in the Dominican Republic they gave it another name. Oh, okay. Me gusta el nombre libélula porque en República Dominicana le dan otro nombre. Ahí en Santo Domingo se llama Caballitos del Diablo. So I think that was kind of cute. Okay. Okay. Aquí le llaman libélula también, ¿verdad? Do you call it that here too? Aquí un sobrenombre. Oh. Is that a nickname? Matapiojos. Okay. But notice, if you look at the earliest dragonflies, they have the same structure. Ahora vean el registro fósil de los primeros, de las primeras libélulas, y comparen. Wow. Incredible. And so we look through the fossil record, and we have the Permian level and the Cambrian level down here. Entonces, si vemos el registro fósil, tenemos en la parte superior el estrato permiano y abajo tenemos el estrato cámbrico. And here we have the pickle and cheese layer, the all beef patty layer, and the special sauce layer. Y en medio tenemos el queso y los champiñones, tenemos la fiesta de la carne y la salsa especial. This is the Big Mac version. Esta es la versión de la Big Mac. The fossil record. En el registro fósil. I brought this just for you. Esto se los traje a ustedes. A little light humor, just to kind of break out the heavy accent. Solo un poquito de humor. Okay. So, but the most exciting thing is found in the transition between Precambrian and Cambrian. Pero lo más interesante se encuentra en los estratos entre el periodo precámbrico y el cámbrico. Precambrian is like the Sahara Desert. It's like nothing's there. El periodo precámbrico es como estar en el desierto de Sahara. Casi no hay vida del todo. And you cross the line into Cambrian, and the Cambrian, suddenly you're in the Amazon forest. Y entonces te cruzas al periodo cámbrico y estás en la selva amazona. And I'm using that as a symbol. Because, evidentemente, es un símbolo. Because there's such a variety of different creatures. Porque hay tanta cantidad y variedad de criaturas allí. Can I introduce you guys to some of the newer creatures? Puedo presentarle algunas de las criaturas más recientes that are found in the Cambrian. Que se encuentran en el periodo cámbrico. The Cambrian explosion is basically where virtually all animal body plans appear suddenly. En este periodo cámbrico es cuando virtualmente todas las formas de vida animal aparecen de forma repentina. And new fossils, shocking evidence comes when new fossils in Canada and China make the Cambrian explosion into the biological Big Bang. Y es algo sorprendente como evidencia de que los fósiles encontrados en Canadá y en China hacen que este periodo sea considerado como una explosión de la apariencia de la vida animal, como un Big Bang biológico. Now, Darwin knew about these creatures, the trilobites that you just met. Darwin sabía y conocía a estas criaturas que son el trilobite que ustedes acaban de ver. And he knew that they appeared suddenly out of nowhere. Y él sabía de que habían aparecido sin una forma antecesora. He also knew about the ammonites. Él también sabía sobre los ammonitas. And he knew about the what are called the ammonites. Ammonites, ammonitas. Okay. Yeah. All right. Is there a problem? No, in the Bible there's also a name for that. The people from Ammon. Yeah. Yeah. Como ammonitas de la Biblia. Se deletrea un poco diferentemente. Okay. So, and then this is, we'll get to that video in a minute. Is that okay? Ya vamos a ver un video en pronto. Yeah. And so this, these are brittle stars. I don't even know the word. Estas son como a type of starfish. Dios mío, no me acuerdo el nombre en español. Estrella de mar, gracias. Okay. But then new animals that have been discovered in recent years are bringing back the statement that Darwin made. I'll show you the new animals in a minute. Pero los descubrimientos más recientes han traído a colación la frase de Darwin.
This is found in his famous book, Origin of Species. Y esta declaración se encuentra en su libro famoso, El origen de las especies. He's talking about the lack of transitions. He says, this is probably the gravest and most obvious of all the many objections which may be urged against my views. En su libro él dice, esta es probablemente la más grave y objeción más obvia de todas las que se han levantado en contra de mi teoría. At least he was honest here. Por lo menos aquí fue honesto. But he just said, well, we haven't done much search of the world. Pero se justificó diciendo que no hemos buscado lo suficiente. But now we have done massive and global search down to the depths. Ahora hemos hecho exploraciones masivas y globales. We probably have 1,000 times as many samples of fossils as we had in Darwin's time. Tenemos más de 1,000 veces la cantidad de fósiles que los que teníamos en el tiempo de Darwin. Then the problem isn't just as bad, the problem is now much worse. Entonces el problema no es tan grave, sino que es peor. This is the famous place where in the 20th century scientists working in this spot discovered strange Cambrian fossils. Este es el lugar famoso donde los científicos trabajando en el siglo XX descubrieron fósiles del periodo Cámbrico. This is in the Rocky Mountains of Canada in Alberta. Esto es en las montañas rocosas de Alberta, Canadá. And they call it Burgess Shale. Was it esquisto? Is that how you say shale? Anyway, Burgess Mountain. Okay. Estas son las montañas Burgess. Okay. And so this creature was discovered by Wolcott. And he didn't know what to do with it. He didn't even know what it was. But this is called Wywaxia. El que lo encontró a esta criatura no sabía ni qué era y lo llamó Wywaxia. He said it didn't fit into any category, so he just put it into a box and shipped it to the Smithsonian. Él no sabía en qué categoría animal incluirlo, así que lo puso en una caja y lo mandó al Museo Natural. What he had discovered was a whole new type of Cambrian animal. Lo que había encontrado es un tipo animal diferente de animal del Cámbrico. It looks like a slug that has armored plates on it. Se pareciera como un caracol que tiene una armadura con espinas. And with knives sticking out. Con cuchillos saliéndose. He is extinct. I think I'm happy he is extinct. Estoy feliz de que se haya extinguido. Creo yo. Okay, but he is so unique that they had to create a new category of animal for him. Es tan único que tuvieron que crear una nueva categoría animal para él. He doesn't evolve, he bursts onto the scene and then stays the same. No muestra signos de evolución, simplemente aparece en registro fósil y se mantiene de igual forma. Let's go to Hallucigenia, one of my favorite animals. Veamos ahora el animal llamado Hallucigenia, uno de mis favoritos. This is the actual fossil, and here is an artist's recreation. Este es el fósil en izquierda real, pero este es una reconstrucción artística en la derecha. It has 7 pairs of spines on its back, or needles. Tiene 7 pares de agujas en su espalda. And it has 7 pairs of tentacles that it would walk on. Y tiene 7 pares de tentáculos sobre los cuales camina. And it has a funny bulbous head, like it has a bulb there. Y pareciera que tiene como un foco en la cabeza. And it's very ugly. Y es muy feo. And it's very dangerous. If you stepped on es muy peligroso. Beach, you would not be happy. Es como que si te parases sobre él en la playa, no estarías feliz. He's extinct and I'm okay with him being extinct. Está extinto y estoy bien con que se haya extinguido. But again, this was a new discovery on top of all the other Cambrian animals. Estos son nuevos descubrimientos por encima de todos los animales del Cámbrico que ya se habían descubierto. How about Opabinia, the five-eyed oddity? ¿Qué tal del animal que tiene 5 ojos, Opabinia? And he has a funny, like an elephant grabber arm out in front of his mouth. Pareciese como un moco de elefante que tiene como un brazo que puede agarrar. This tail looks like a small private airplane. Esa cola pareciera como un avión privado. But he is, he is found suddenly also in that same Cambrian discovery in the mountain of Canada. Y este animal también se encontró en el mismo periodo del Cámbrico, en la montaña de Canadá. I'm just giving you a few examples. Te estoy dando un par de ejemplos. We can multiply examples and maybe on Friday, tomorrow we'll look. Podríamos multiplicar estos ejemplos, pero quizás el viernes o mañana. But let's go from the Canadian mountain to Xinjiang in southern China near the Vietnam border. Ahora vamos de Canadá a China, en Xinjiang.
Okay. So if there were like 20 new creatures found in Ching in Canada, there have been like 30 or 40 new creatures found in Ching. Si se encontraron como 20 criaturas nuevas en el periodo cámbrico en la montaña de Canadá, ahora en la montaña en Ching ya encontramos más de 30. So this is one called Microdictyon, and you can see where it seemed to have a pair of eyes next to each pair of legs. Aquí vemos uno que se llama Microdictia y parece que tiene como un par de ojos en cada extremidad de la If I had a pair of eyes on my shoulders, I might say, "Let me take a look." Si tuviese un par de ojos en mi axila, podría decir, "Déjeme echar un vistazo." I would have another pair of eyes down here. Y otro par de That's strange. Ojos. And I could go on and on and on of the new animals that appear suddenly in the Cambrian record at Qingjiang, but we don't have time. Y podría continuar así sucesivamente con todos los animales que aparecieron en este periodo. But I will show you the most famous of the Canadian fossils, and that's Anomalocaris. Y este uno de los más famosos del registro fósil del periodo cámbrico, se llama Anomalocaris. Notice he has two eyes and two grabber arms with little pointy forks on them. Puedes ver que tienen como dos ojos con dos tenazas por delante, como tenedores. And it has a long tail with swimmer flaps on it. Con una gran cola con aletas. And he is the one that is the longest. He instead of most of these animals being 3 or 4 inches. Pueden ver de que la mayoría de estos animales son pequeñitos, de 3 a 2 pulgadas. This could be 7 feet long. Este podría ser como de 2 metros. That's a big animal. Ese es un animal muy grande. He was like the lion of the Cambrian. Este era como el león del periodo cámbrico. Stay away from him. Manténganse alejados. He appears abruptly in the fossil record, and then he never changes. Él aparece por primera vez de forma repentina y nunca cambia de forma. So Stephen Jay Gould, a famous paleontologist, had made a point. Entonces el paleontólogo famoso Stephen Jay Gould hizo un punto al respecto. He says, over time we would expect more and more phyla to appear. Según Darwin, deberíamos de esperar que a través del tiempo aparecieran más y más tipos de animales. But instead, we see the most variety of appearance of new phyla at the beginning. At Cambrian, and then there are fewer and fewer new major categories. Pero al contrario, vemos una gran cantidad de diversidad animal al inicio y se van extinguiendo conforme el tiempo. This is another wow moment for me. Este es otro momento asombroso para mí. Now, Stephen Jay Gould was no friend of intelligent design. Stephen Jay Gould ni siquiera creía en Dios y no era amigo del diseño inteligente. He debated Philip Johnson, the leader of intelligent design. Él debatió contra el fundador del diseño inteligente, Philip Johnson. Okay. But he admitted that the lack of transitional fossils is like a trade secret. It's like an inside secret among fossil hunters. Pero él admitió de que la falta de fósiles de transición evolutiva serán como un secreto bien guardado en la comunidad darwinista. But now the secret is open. It's out. Pero ahora ya se sabe el secreto. Okay. So we can thank God for that, and I'll just show that the transitions were soft body. Some people say transitions were soft bodied, yet we find microfossils in the Precambrian. Una de las excusas que ellos dan es que los fósiles de transición no se encuentran porque tenían un cuerpo muy muy suave y débil como para preservarse y fosilizarse. Sin embargo, se han encontrado microfósiles precámbricos como gusanos. So they can't use that excuse anymore. Micrón es una milésima de metro, sí. No, de milímetro. De milímetro, ajá. Yeah. Los micrones son en la parte que se divide un milímetro. You Correcto. Have to see these fossils under a microscope. Tendrías que verlo, dice, en el micro, en el microscopio. Yeah. But it shows that if any soft-bodied animal would have been fossilized. Yeah. Entonces, la excusa que ellos brindan no es válida por esta razón. So as we get ready to show you at our close, and as we get ready for tomorrow, we're going to get back into biology. I hope that's okay, a little bit of DNA. Vamos a mañana seguir hablando un poco más sobre la molécula del ADN. So I'll just show you about this discovery they made below the Cambrian. There's a little section of the rock below the Cambrian where they thought, oh, maybe we'll find transitions there. Y hay una sección debajo del periodo cámbrico donde encontraron otros fósiles y les dio esperanza de que iban a encontrar las transiciones. And these are called the Ediacara
Okay, sometimes it's called the Avalon era, but they're called the Ediacara animals, and they're weird. Estos se le llaman los animales del periodo de Diacárico y son bastante raros. So you can see here, they look like feathers. Parecen alas, plumas. Yeah. Or like a disc or a frisbee with a weird swastika on it. Pareciera como un disco con un raro símbolo nazi de swastika. It lacks one part of the swastika. Solo que le falta una parte. So let's get rid of the swastika. Entonces, deshagámonos de ella. I don't like it. Okay. But these three are typical of this little time before Cambrian or below the Cambrian. Estos tres son bastante típicos debajo del estrato cámbrico. But do they help as transitions? ¿Y ellos ayudan como transición de lo que hemos visto? No. Para nada. They're completely different from Son the totalmente animals. Diferentes de los animales que vimos desde el Cámbrico. You see, like we now have another mystery to solve. Entonces vemos que ahora hay otro misterio para resolver. Because these Ediacaran animals appear suddenly, like a clap of hands. Entonces estos animales del periodo Diacárico aparecen también de manera repentina, como la palma de una mano. With their weird form that people describe like an air mattress. Con la forma rara de que la gente describe como colchones de aire. Isn't that weird? ¿Acaso no es raro? Yeah. So, but then, and then guess what? Right before the Cambrian, these guys go extinct. Y adivinen qué, debajo del periodo cámbrico, estos animales se extinguen, no siguen. Generally speaking, well, I think with one exception, you never see them again. Generalmente hablando, yo creo que solo con una excepción, nunca lo vuelves a ver. So besides the Cambrian explosion, you have below it the Ediacara explosion. Entonces, debajo del periodo cámbrico, lo que tenés es el periodo Diacárico. The situation is getting worse for Darwin. Entonces, la situación se empeora para Darwin. Okay. But we've been talking about, and I will show you tomorrow, a little bit about the whole range of fossil record. But this slide we will discuss tomorrow. It'll take a couple minutes to work through it. But I want to thank you for paying attention as we've been trudging through a lot of new material. The paradigms and now the fossils. Entonces mañana vamos a tomar más detallada más detallada información sobre esta diapositiva, pero les agradezco por la atención que me ha estado brindando a medida que exploramos los conceptos de los paradigmas y de los fósiles. And there is a whole chapter in the book you're reading just on fossils. Y hay un capítulo completo en el libro que están leyendo solamente enfocado en fósiles. And that's chapter 7. Y ese es el capítulo 7. And that's right after the Wells, the chapter on Wells. Ese es después del capítulo del Dr. Wells. Where I talk about the icons. Donde hablamos sobre los iconos de la evolución. Tomorrow we will actually cover also 8 and 9 on the origin of life issue. Entonces mañana vamos a estar abordando los capítulos 8 y 9 sobre el problema del origen de la vida. But to whet your appetite for tomorrow's lecture, and we also have Dr. Bravo joining us. Entonces, para dar un poco más de apetito sobre las conferencias de mañana, vamos a tener al Dr. Bravo con nosotros. So don't cut class. Entonces, no se falten las clases. The great Dr. Bravo, one of the greatest scientists of Chile, will bless us. El Dr. Bravo va a estar aquí, uno de los científicos más importantes de Chile, estará acá. He will show how the history, studying the history of science, shows that Christianity sparked it and supported it all along. Vamos a ver cómo con la historia de la ciencia el cristianismo avivó esta chispa. But let's talk about this little creature that's actually the video that I'm going to share with you. Vamos a hablar también sobre esta criatura que se va a mostrar en el video. Okay. It's actually a video we developed, and it's we call it DNA and Beyond is our website. And when we start it, it's just a little over a minute. I think it's a minute 28 seconds. So we'll start it in a second. Entonces es un video sobre que nosotros titulamos Más allá del ADN. And I don't know if you want to try to translate a little bit of it. Or is it in English? It's in English. Okay. Está so, en YouTube esto. So this is going. We're going to go. Let me tell you what we're going to do. We're going to go, and then you can translate. Yeah, we're good. So we're going to go, it's minute 25 seconds. So we're going to go inside the cell. Este video es un minuto y 25 segundos. Vamos a explorar dentro de la célula. We're going to go through one of the nuclear gateways. Entonces nos vamos a meter en una de las puertas del núcleo. And you'll see the DNA wrapped around. Y vamos a ver el ADN cómo spools. Okay. Cómo se envuelve. And these histones, they're called histones. En las histonas. And they're very high-tech spools because they have wiggly tails on them.
Y son como máquinas de alta tecnología porque tienen como colas de propulsión. Pero no es como una cola de un perro que se mueve para cuando está feliz. Las histonas quizás están felices porque fueron creadas por Dios. But these tails act like signaling systems, and they can even act like clamps that either hold the DNA or open it up for reading. Pero estas colas son como sistemas de señales, de señalización que pueden atrapar al ADN o pueden soltarlo dependiendo. And you'll see how two of the tails are given a little tag that opens it up, a little tag that opens it up. Y van a ver cómo dos de las colas se les da una etiqueta química para que se abran. And this is called acetyl, I think it's Y acetyl. estos se llaman acetiles. And it's the same thing that is in the chemistry of aspirin. Y es la misma química en la aspirina. Okay, so let's rule it, and if you want to comment, I'll let you be the judge, okay? But just make sure that the sound is up somewhat, at least a little bit. Is the sound up? ¿Es el sonido activo? The astounding discovery of the secret of life is celebrated on April 25th because on that day in 1953, DNA's spiral ladder structure was first published in England by James Watson and Está Francis hablando de la Crick. primera vez que se descubrió el ADN en 1953. As we enter the gateway of a human nucleus, we are greeted by the double helix molecule of DNA itself, which is tightly wound around spools called histones. Yet A medida que se entra en el núcleo de la célula, lo primero que podemos ver es el ADN, cómo se enrolla sobre las histonas. it turns out that the information embedded in the genome, DNA's library, is just part of the story, a higher. Pero resulta de que la información genética que se almacena en el genoma es solamente parte de la historia. Her control system, called the epigenome, has been discovered. Hay un sistema de control superior al ADN que controla su información. This controls the function of DNA, and it contains several kinds of chemical codes which are deployed across the genome in the form of millions of tiny tags. Y controla la información genética de muchos miles de genes, de esa forma manipulando el funcionamiento del ADN. Some are attached to the histone spools. Here you will see a tiny molecule, an acetyl tag, added to a pair of tails projecting from the histone. Y así vemos cómo estos elementos químicos se adjuntan a las histonas. Yeah, to the tails of the. A la cola de las histonas. The tails swing away so that the DNA can be read. Join Y us estas colas nadan lejos del ADN in the para que new el ADN se DNA pueda leer. and beyond learning experience and learn genetics and epigenetics all at the same time. Thank you. Y esto se trata de la genética y la epigenética al mismo tiempo. And so we wanted to say thank you from the ministry that I run, DNA and Beyond, for listening to our little video. We hope you enjoyed it. Entonces les quiero dar gracias de parte del ministerio con el que soy parte por haber escuchado y visto este video. Life is more wonderful and amazing and high tech than we can even La imagine. vida es más maravillosa y de alta tecnología de lo que puedan imaginar. So thank you for listening, Gracias por escuchar. and we will pick up with our survey, our final survey of the fossil record, and then we'll look at some more fossil puzzles that are shocking us. Entonces, mañana vamos a seguir hablando sobre los fósiles y la encuesta al respecto. Thank you. Gracias. We'll see you.